Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión haremos a la pequeña Lulú. La muñequita mide 30 centímetros de alto. Miren, tiene su calzoncito, tiene todo, su moño, sus caireles. Espero que te guste tejerla. Te llevo de la mano paso a paso. Si eres principiante y tienes dudas, con gusto te ayudo. Solo mándame un mensaje en mis redes sociales que te dejo en la parte de aquí abajo y yo con gusto te ayudo y te llevo ahora sí que en clase particular para que tú la puedas tejer. Nos vemos y a continuación te doy la lista de materiales. Ok, como ya vieron, hice a la pequeña Lulú y vamos a tejer con estambre angorita. Vamos a utilizar el color carne para las partes del cuerpo, el blanco para el calzoncito y los calcetines, el negro para los zapatos y el cabello y el rojo para el vestido. Ok, pueden cambiar el estambre, el tipo de estambre, no hay problema. Nada más que les va a variar un poco el tamaño. Voy a utilizar un gancho del número 3. Vamos a utilizar botones. No estoy muy segura si usar los pequeñitos de 1 centímetro o de 1.5. Estoy viendo porque... Pero esto sí es de 1. Creo que sí, ¿verdad? Ya dudé. Sí, de 1 centímetro. Y entonces este es de 1.5. Sí, lo dije bien. Estoy viendo de qué tamaño los voy a usar, porque depende mucho de qué tamaño me quede la cabecita. Que ustedes ya lo saben porque ya vieron el video final. Y entonces van a usar ese número de botón. Y ok, voy a agregar en los materiales un pompón color blanco, pero de los pequeñitos, de este, uy, uy, de este tamaño. Este mide 1 centímetro de diámetro, ok. Necesitamos un pompón de ese tono y los ojitos son del tamaño de 1.5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces ya con eso completo lo de los materiales. Creo que ya es todo. Vamos a comenzar con tejiendo los brazos. ¿Ok? Que en mi caso apenas voy a ir haciendo el patrón. Una chica me preguntó cómo hacer los patrones. Mira, la verdad. ¿Cómo te puedo explicar? De hecho, mira, todos mis patrones los voy haciendo conforme los voy tejiendo y voy borrando. No se ve, pero está todo borrado. Y ve, luego voy corrigiendo. Entonces, lo que busco es que sean formas geométricas. Por ejemplo, no sé, empiezo viendo la cabeza, cómo es la cabeza y todo eso. Por ejemplo, con la pequeña Lulu es más fácil porque los brazos, pues ya he hecho muñecas antes. Y entonces digo, ay, los brazos van así. Entonces, por ejemplo, pongo brazo y empiezo con la primera vuelta son 6 puntos, la segunda es un aumento por 6 y nos dan 12. Luego digo, de la 3 a la 6 son 12 puntos bajos. Y luego empiezo de la 7. Tengo que hacer, ya pasé esta parte. Entonces hago el puñito. Entonces son 2 puntos bajos, una disminución por 3 y me dan 9 puntos. Pero es que esto ya me lo sé. O sea, este tipo, y ya sé que el tamaño es de 15 vueltas. Pero cuando cambias el tamaño, es cuando dices, ¡ay! Ya tengo que mover todo. Entonces, por ejemplo, el brazo ya los tengo. Las piernas. Ve, por ejemplo, esas ya las he hecho. En este caso, el vestidito va a ir aparte
Y entonces la muñequita va a ir desnudita, ¿no? Pero veamos. Entonces, en las piernas pongo, lo primero son 6 puntos bajos y ya sé que es en un anillo mágico o en dos cadenas, pero tengo que poner que va en color negro. ¿Ok? La segunda vuelta, por ejemplo, necesito ir agregándole. Es un aumento 6 veces y son 12 puntos. Luego, 3. La vuelta 3 es un punto bajo, un aumento por 6, son 18. Luego, en la vuelta 4 son 2 puntos bajos, un aumento por 6, son 24. Y luego, en la vuelta 5 es cuando levanto lo del piecito. Entonces hago 24 puntos bajos, pero tomando la cadena de atrás, la parte de atrás de la cadena. Y luego de las 6 y 7 ya sé que son 24 puntos bajos. Pero eso es porque ya he hecho tantas muñecas que ya hasta me lo sé de memoria, ¿no? Que a veces me falla, la verdad. Por ejemplo, aquí, para que tú le des la forma del piececito, aquí voy a meter 6 disminuciones y vean, son 6 disminuciones, pero son 6 puntos bajos que tomo de los 24 anteriores. Entonces son 18. Me quedan 18 puntos bajos, pero en total me dan 30. ¿Por qué? Si tomé 6 puntos, ah, no, fíjense, aquí no me da 30. Ya la regué, vean. Son 6 disminuciones, no aumentos. Tomé 6, de 6 disminuciones son 12 puntos. Y aquí tomo 12 puntos para las 6 disminuciones, menos 24, me dan 12. Entonces me restan 12 puntos bajos para llegar a los 24. Pero como son disminuciones, quedo en 18. Y en la vuelta 9, como las quiero más delgaditas, las quiero que llegue a 15, entonces me sobran 3 puntos de los 18 que tengo. Entonces hago esto. 18 entre 3 es 6 puntos. Pero entonces hago 4 puntos bajos, una disminución por 3. Quiero quitar 3 puntos, son las 3 veces, y los 6 puntos son 4 y 2 que necesito para la disminución, son 6. 6 por 3, 18. Y me dan 15 puntos. Se ve fácil, pero no es tan fácil. Por eso cuando me piden una petición, ténganme paciencia, porque no es nada fácil sacar el patrón. Tengo que estar pensando en la forma, tengo que estar pensando en los números y que me salga, porque realmente luego por eso la estoy regando al decirles cuántos puntos, porque yo voy haciendo estas cuentas. Y vean, ahora, necesito 2 brazos, 2 piernas, pero necesito unir las piernas. Entonces pongo cuerpo. Y el cuerpo lo voy a hacer así. Entonces voy a unir las 2 piernas. Y entonces empiezo con 10 puntos bajos, 3 cadenas para unirlas. Y empiezo con 15 puntos que me quedaron de la pierna. Los 3 puntos bajos que voy a volver a tejer de esta cadena. Y me quedan 5 puntos bajos de la primer pierna. Es que no sé cómo explicarles, pero dejen, busco una manera, porque ya subí un tutorial de cómo sacar un patrón, pero sí está difícil. No, no es tan fácil. A veces hasta les juro que sueño la figurita y voy viendo. Por eso el bochito que acabo de hacer no me salió tan bien como yo quisiera. Me quedo decente, pero no tanto. Pero trato de ver la forma. O sea, por ejemplo, la forma de la cabeza de la pequeña Lulú es como una pera. Entonces,
empiezo desde aquí, entonces empiezo con 6 puntos bajos y voy haciéndolo grande, grande, pero va a llegar un momento en que tengo que bajar. Y luego aquí, como se hace esta curva, tengo que hacer un aumento, pero no sé de cuánto, dependiendo cuánto le dejo de acá arriba. Y que se vea proporcional al cuerpo, porque esa es otra. Tiene que verse proporcional al cuerpecito que le haga. Entonces, no es tan fácil, quisiera explicárselos, pero no yo cómo, porque todo lo hace mi cerebro. Entonces, la verdad, no sé cómo explicarles, pero siempre lo hago así. Y cuando no estoy segura, los hago con lápiz, vean. Cuando estoy muy segura, porque las muñequitas ya me las sé bien. Pero cuando son figuras nuevas que nunca había hecho en mi vida, la bestia, vean, por ejemplo, empecé con lápiz, porque no. Y vean, y voy restando, voy sumando, voy multiplicando, hasta divido. Y vean, y luego la ropa, tengo que estar viendo lo de la ropa. No, esto está medio complicado. Y vean, de por sí como que, por eso tengo todo tachoneado. Y trato de hacer todo como más, más limpio, pero no se puede. La verdad, no se puede. Y entonces, espero que me tengan paciencia. Vamos a hacer a la pequeña Lulu. Y a ver cómo nos va. Ok, miren. El sonido que escuchan es el ventilador. Es que ya empezó el calor. Y ahora sí, urge el ventilador. Vamos a hacer así la manguita. La manita la vamos a hacer como ya lo habíamos puesto antes. Voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena. Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subí la cadena, hago el primer punto. En este caso es un aumento. Hago 6 aumentos y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 6, subo con una cadena y hago punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo de la vuelta 3 a la 6 y regreso. Van a rellenar cuando terminen las vueltas, porfa. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. 2. 3. Así. Y cierro la vuelta. Luego cortamos y en la vuelta 8 voy a cambiar a color rojo. Ahí está. Ahí. Vamos a hacer el amarre. Y voy a tejer de la vuelta 8. Digo, vuelta 10. Ah, no es cierto, sí, esta es la 8. De la vuelta 8 a la 15, punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y remato. Y va a quedar así. ¿Ok? La rellenan, que nos quede bien. Y regreso para hacer las piernas. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 8 a la 15, punto por punto, lo tejo y regreso.
Ok, ya quedaron los dos bracitos y ahora vamos a hacer las piernitas. Vean. La primera pierna sí la van a rematar, la segunda no. Ok, empezamos con el color negro y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, entonces subo con una cadena y empiezo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 disminuciones, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 6 disminuciones, 12 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena. Tejo 4 puntos bajos, 3, 4, una disminución, 3 veces. 4 puntos bajos, una disminución, 3 veces y nos da un total de 15 puntos bajos. Ya va 1, 2, 3, 4. Y la disminución. Cerramos. Voy a rellenar. Cambio a color blanco y regreso. Ok. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer en color blanco punto por punto. Son 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. Vuelta 10 y 11. En color blanco y cambiamos a color carne. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 12 a la 18 vamos a tejer punto por punto, pero en color carne. ¿Ok? Una vez que terminemos, si es tu primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no. Vas a cambiar a color blanco otra vez para hacer los calzoncitos de la pequeña Lulu. ¿Ok? Entonces, lo tejo de la 12 a la 18, relleno y cambio el color blanco.
yo ya tengo mi otra piernita. Entonces, ya que tengan las dos piernitas, regresamos y unimos el cuerpo. Bueno, unimos las dos piernitas, ¿ok? Así. Ok, ya tengo las dos piernitas y ya estoy con el color blanco. Vamos a hacer esto. En la vuelta 19 voy a hacer una cadena 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas, alineo bien las piernitas y queda aquí. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo las tres puntos bajos en las tres cadenas. Va 1, 2, 3. Y tejo 5 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. Vean. Ya quedaron. En la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, otra vez 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hago 3 puntos bajos de las cadenas, de los puntos de en medio. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. Vuelta 21 y 22. Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y cambio el color carne otra vez. ¿Ok? Ahí está. Lo tejo y regreso. En la vuelta 26 y 27 voy a tejer punto por punto. 30 puntos bajos en cada vuelta, pero en color carne. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución,
6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 y la disminución. Ok, en la vuelta 29 y 31 vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo de la vuelta 29 a la 31. ¿Ok? Así. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los brazos. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos. Parto la mitad del bracito. Y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4. Y voy a tejer 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el otro brazo, lo parto a la mitad y hago 1, 2, 3, y 4. Tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 34 vamos a hacer esto. Es que esta vuelta es la más difícil. Una cadena. Ay, perdón, perdón, perdón. Una cadena. 3 puntos bajos. 2, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, 2 disminuciones, ahí está, un punto bajo, una disminución, tres puntos bajos, ajá, y una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Vean. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, 4, 5, la disminución, 6 puntos bajos y me da un total de 12 puntos bajos, 2, 3, 5 y 6 y cierro la vuelta. Ok, lo voy a dejar hasta aquí y vamos a hacer el vestidito antes de la cabeza. Ok, ya está el cuerpo, entonces vamos a hacer el vestidito.
Ok, en color rojo vamos a tejer 24 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 2 giro el tejido y hago una cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, hago 5 cadenas, 3, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4 y en la quinta hago un punto bajo y tejo 8 puntos bajos a partir del que hice. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, incluyo el que tejí, ¿eh? El primero que hice para clavarlo, ahí lo tomo en consideración. 2, 4, 6, 8. 5 cadenas, 4, 5 y hago 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo un punto bajo. Dejo 3 puntos bajos más para que me dé un total de 4 puntos bajos. Y vean, giro el tejido. En la vuelta 3 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos en las 5 cadenas. Va 1, 2, 3, 4, 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 5 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después, giro el tejido y hago una cadena y voy a tejer en la vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, hasta donde lleguen. No se preocupen por contar. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Giro el tejido y en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuenten, no se preocupen hasta donde lleguen. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 6, giro el tejido, subo con una cadena. De la vuelta 6 a la 18, vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No hay pierde. Punto por punto. Dejen marco la vuelta. Y dejamos para el último la cabeza, que es lo más difícil. Ay, Dios, en las que me meto yo. Ok, entonces lo tejo y regreso de las 6 a la 18, rematamos, pero dejen estambre para poder unir el vestido. Ok. Ok, vean, ya terminé. Entonces, vamos a meter las manitas aquí. Así.
Y la parte que vamos a unir es la parte trasera. Jalamos el estambre y vamos a hacer esto. Voy a unir el vestido por la parte de atrás. Si quieren, pueden poner un botoncito y ya, para que se lo quiten y se lo pongan. Pero yo lo voy a unir. Entonces, hago esto y uno punto por punto. ¿Ok? Lo uno. Rematamos y ahora sí vamos a comenzar con la cabeza. Vean. Sí, ya sé, tengo pánico escénico de la cabeza, pero creo que tengo fe que va a salir. Entonces, vamos a ver. Es que la cabecita es muy diferente. Tiene que ir delgadita y luego van con los cachetitos. Entonces, a ver, el chiste es encontrar... ¡Ay! Es encontrar la proporción. Y ahorita lo hago, espérenme. Ay. Ahí está. Así. Entonces, vean. Así. Y ya. Vamos a rematar. Y voy a clavarla alrededor, dentro de la unión, y ya quedó. Vean. Ok, hasta ahorita vamos bien con la pequeña Lulu. Entonces ahora vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a comenzar con un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso en cada vuelta.
Ok, voy a hacer dos vueltas más, entonces sería hasta 11 y 12, punto por punto. Ok, es que estoy viendo qué tamaño va a agarrar y qué proporción voy a hacer para la cabeza. Pero estoy viendo que me está quedando como muy pequeña, entonces por eso voy a agregar dos vueltas más. Ok. 11 y 12, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento. 6 veces. Creo que sí. Una. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y voy a tejer punto por punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17 y 18 puntos bajos y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena y hacemos 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y luego vamos a tejer el resto en puro punto bajo. Ok, que ay, me imagino que son los 18. No los cuento, es que no los estoy contando, pero ahorita los contamos. Ok, 2, 3 y el aumento. Y llevamos 1, 2, 3, 4. 5, y 6, 2, 3, y el aumento. Y según yo son 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. 3, 4, y el aumento. 6 veces. Y vamos a tejer 18 puntos bajos al final. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Me va a dar un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Así. El aumento. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Se nota que he desbaratado mucho. La vuelta 16. A la 20 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Vamos por el quinto intento. ¿Ok? Ay, Dios. Vamos a tejer 54 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso.
¿Ok? De la vuelta 16 a la 20. ¿Ok? Según yo, con eso ya quedamos. Pero a ver, vamos por el quinto intento. Ok, en la vuelta 21 voy a hacer 7 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 3, 4, 5, 6 y 7. Y la disminución. Lo tejo y regreso. Y me va a dar un total de 48 puntos bajos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución por toda la vuelta. Y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 2, 4. Ay, me equivoqué. Me falta un punto. 4, 5 y la disminución. Por toda la vuelta. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 voy a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4. Bueno, hagan la cadena y luego los 4 puntos bajos y luego la disminución, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. El anterior eran 36, perdónenme, creo que no lo dije. Y entonces, vayan rellenando y vean. Va quedando la forma de la cabeza. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Uy, 2, 3 y una disminución por toda la vuelta. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Uy. Se me salió, se me salió. Ok, voy a rematar. Espérenme, dejo, encuentro las tijeras. Ok. En corto. Me van a decir, sí, pero es que el cuello quedó en 12. No importa. Vean. Voy a tratar de que se sostenga sola para no meterle soporte. Y entonces, voy a cortar aquí. Y voy a unir la cabeza introduciendo el cuello en la cabeza. Así. Procurando que los cachetes estén adentro. Ah, miren, vamos a usar el truco de la aguja. Y lo voy a atravesar así. Así. Y atravieso la aguja y así me ayuda para coserla. Ahí está. Entonces, hago esto. Agarro el cuello y agarro la cadena
de la cabeza. Vean. Así. ¿Ok? Lo uno. Estoy agarrando un punto del cuello y uno la cabeza. Así lo haré. Lo uno y regreso. Ok, miren. Sí, sí necesitará el soporte. Bueno, ni modo. Voy a introducir un palito miren, y eso ayuda, que venden en cualquier lugar, ¿sí? En el súper o en todos estos, ay, ¿cómo le dicen? Ay, no me acuerdo, para banderillas, y vean. Ya quedó y aguanta el peso de la cabeza. Vean, me faltó algo importante que es el cuellito. El cuellito va en color blanco del vestido. Ahorita lo tejemos. Ok, vamos a tejer 12 cadenas más una. Es que me está molestando mi chaparrita. Luego, a partir de la segunda cadena hago un punto bajo. Un punto doble bajo, dos puntos altos, así, otra vez, un punto doble bajo, un punto bajo, luego hago otro punto bajo. Hago un punto doble bajo, dos puntos altos, uno, dos, luego un punto doble bajo y un punto bajo. Ok, vamos a dejar estambre para unirlo. Y vean, yo hago esto. Siempre amarro lo del principio con el final. Así. Y corto la tirita esta. Entonces, vamos a unir este cuello al vestido. Sé que lo pudimos haber hecho antes, pero de veras que se me olvidó por completo que lleva un cuellito blanco. Entonces, con mucho cuidado vamos a unir el cuello con la orilla del vestido. Así. Lo uno y regreso. Ok, vamos a hacer ahora el cabello. Yo creo que esta se la voy a regalar a mi mamá. Porque a ella le regalé la grande. A ella le gusta mucho la pequeña Lulu. Dice que era la caricatura que veía cuando era niña. Entonces, le voy a regalar esta. Vamos a hacer el cabello negro. Y vamos a comenzar con un anillo mágico o dos cadenas. Si haces las dos cadenas, haces en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6 y cierro la vuelta. En la segunda cadena, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, ya casi lo termino. Ahí está. Cierro la vuelta con un punto deslizado y en la tercera vuelta subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
Ay, ay, ay. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Ay, perdón. Ay, perdónenme, perdónenme. Y más por las que tienen audífonos, que duele. Ok, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Es que me da risa cómo se ve. Ay, ok. Entonces ya vamos en la vuelta 11. Y en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena y voy a tejer 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y voy a tejer 24 puntos bajos otra vez. De la vuelta 12 a la... ¿Qué será? A la 16 voy a tejer punto por punto y vemos cómo queda, ¿ok? No sé si me falta en algo. Es que si le pongo a la 15 se me hacen muy pocos. Y a la 20 se me hacen muchos. Entonces voy a ver. A la vuelta 16, ¿qué tal me queda? Y regresamos. ¿Ok? Entonces, de la 12 a la 16, punto por punto. Cada vez que termine la vuelta, lo giro el tejido y regreso. ¿Ok? Es que, ay, vean cómo se ve. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer los caireles. Sí quedó en la vuelta 16. Déjenme. Y anoto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los caireles? Voy a hacer... Giro el tejido y hago 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cadenas más una, más dos cadenas. Y voy a hacer un aumento en cada punto, pero con puntos altos. ¿Ok? Así. Hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos con puntos altos. Así. Los tejo y ahorita regreso para explicarles qué sigue. Termino los 12 aumentos. ¿Ok? Ok, ya terminé y entonces giré el tejido, ¿no?
Entonces hago 1, 2 y ahí hago un punto bajo. ¿Sí? Y así lo voy a hacer. Otra vez, 13, 14 cadenas, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 2. Y en la tercera hago el primer aumento. Así lo hago durante toda la vuelta, lo tejo y regreso. Hago la tira y otra vez cuento 2 de diferencia, clavo el punto bajo y sigo otra vez. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. Ok, ¿cómo va quedando? Ok, entonces vamos, voy apenas en la mitad, creo. Y vean, pero tenía que enseñárselas. Ok, entonces ya están haciéndose sus cairelitos. Y entonces vamos a seguir tejiendo los cairelitos. Sé que es un poco tardado, pero vean, quedan hermosos. Y entonces, ahora, después vamos a hacer los rulitos que lleva aquí enfrente. Y vamos a seguir tejiendo. ¿Ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más 2. ¿Ok? Y luego vienen los aumentos. Sigo tejiendo y terminamos los caireles. Ok, ya quedó y entonces vamos a pegarlo. ¿Ok? Esto sí requiere de concentración. Es que si no puede quedar chueco. Ok, vamos a ponerle silicón en la orilla. Bueno, bien hecho, ¿eh? Porque me está quedando. Ay, perdón, perdón, perdón. Me está quedando raro. Ok. Voy a pegar primero esto. Así. Ok. Así. Ahora. Vean. El molocotito que lleva aquí. Ese ahorita lo hacemos el otro. Así. Y me falta el otro. Vamos a tejer con el estambre negro 12 cadenas más 2. 2, 3, hoy 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 más 2. Y voy a tejer a partir de la tercera cadena punto por punto. Son 12 puntos altos. En cada cadena tejo uno. ¿Ok? Se van a hacer rollito y lo pegamos. ¿Ok? Así. Aquí no hago aumentos, es punto por punto. Así. Espero que les esté gustando mi video, que compartan, se suscriban. Si eres principiante, no tengas miedo, de veras que yo llevo lo que lleva mi canal así de un año y cachito, ya dos casi. Así tejiendo y entonces vean, y me daba miedo los amigurumis. Y vean a lo que he llegado, al vicio completo de los amigurumis. Y cada proyecto es un reto. Ay, perdóname, agarro la puntita del remate y la del inicio y las amarro. Yo sé que hay chicas que hacen, uy, unos amigurumis muy, muy hermosos. Yo trato de hacer unos amigurumis fáciles de hacer para que ustedes los puedan hacer y vean. Y no sean tan complicados porque sí hay unos que sigo a un chico, creo que es Mac Crochet, algo así se llama, no me acuerdo muy bien. Y vean, lo clavo aquí.
hace unas cosas tan hermosas, pero digo, ay, un día, algún día yo haré algo así. Pero sí se hace unos bien complicados. Y digo, ay, Dios. Ok, vamos a ver lo de los ojos. Dejen, veo la imagen de la pequeña Lulú. Porque según yo, los ojitos tienen que ser pequeños. Pero no me acuerdo si utilicé botones. Ay, no la tengo, espérenme. Ok, no, le metí ojo normal, pero así. Vamos a ver. Ay, me falta la nariz. Espérenme. Me falta la nariz, pero espérenme. Así. O déjenme ver que si con los ojitos pequeños se vería mejor. No, creo que con estos. Ok, entonces vamos a pegarlos. Iban un poquito arriba, pero no se preocupen. Voy a pegar. Ay. Lo estoy pegando donde empieza el cachete. Para que ustedes también vean por dónde. Ok. Así. Entonces. Ay, ¿y saben qué? Me falta el gorrito. Llevo un gorrito. Perdónenme, se me estaba pasando el gorrito. Pero vean, voy a esperar a que sequen y ahorita regresamos a hacer la nariz y nos falta el gorrito. Ok, la nariz la voy a tejer así. Voy a hacer un anillo mágico o dos cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vamos a rematar. Y yo volteo esto así. De hecho, esto amarro las dos puntitas. Ya saben, mi manía de estar haciendo amarres. Ok, así. Ahí está. Corto el excedente y hago esto. Trato de que quede como hacia abajo. Ahí está. Así. Y voy a pegarla aquí. Ay, me está quedando bien tierno. Espero que le guste a mi mami. Que mi mamá sí es bien fanática de la pequeña Lulú. Y quiero hacer a Toby, pero a ver si me animo. Porque, vean. Ahí está. Así. Me faltan las cejas, pero espérenme. Es que este no quiere pegar. Vean. Como que le falta un poquito de. De pegol. Así. Entonces, voy a hacerle las cejitas. Esas las voy a hacer. Dejen, veo si tengo retacitos de color negro para no cortar más estambre, pero creo que no. No, creo que no tengo. Uy, tengo un pedacito. Ah, no, sí, tengo, sí tengo. Es que son los retazos porque así voy utilizando todo. Ok, vamos a hacer esto.
Yo decía, me falta algo porque se ve como muy triste. Pues es que es la gorrita. Llevo una gorrita. Ok. Así. Y voy a hacer, déjenme ver la foto de la caricatura. Y va así. Miren. Voy a hacer esto. Vean cómo lo hago. Voy de un lado a otro y me voy a esta parte de arriba. Y al jalarle, hago esto. Uy, uy, uy. Lo meto como si por debajo. Y hago esto. Y me voy al otro lado. Así. Agarro. Otra vez me voy así. Ay, ay, ahí está. Ay, no quiero agarrar lo negro. Ahí. Busco el punto centro de la curva. El punto medio. Y lo clavo. Y lo lanzo a otro lado. Ok. Así. No soy de ponerle boquita a los amigurumis, pero esta sí lo amerita. Esta muñequita sí lo amerita. Y vamos a hacer igual. Lo voy a hacer aquí abajo. Y vean. Más o menos. Estoy tomando 1, 2, 3, 4. En la quinta vuelvo a clavar y bajo una fila. Y vean, y clavo ahí mismo. Y me voy para otro lado. Vean. Ok, ahora vamos a hacerle sus chapitas. Esas las voy a hacer en color rosa. Ok. Ahí. Ok. Y vamos a hacer esto. Ay, no inventen. De veras que estoy feliz. Cuando estoy muy feliz, de veras que cómo me salen los amigurumis tan hermosos. Mi Bocho, mil gracias por el apoyo. Yo pensé que no les iba a gustar mi taxi, pero me salió bien chistoso. Es que no le hace justicia a la foto, pero me encantó. Me encantó mi taxi, pero sí como que dije, ay, creo que no quedó la foto. Vean, ahí está. Entonces nos falta el gorrito. Ok, el gorrito lo vamos a hacer con color rojo. Ay, vean, el silicón por todos lados. Vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la cadena. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Así. Ay, me está encantando. Ok. En la tercera vuelta voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok?
lo tejo y regreso. Bueno, ya casi termino. Sirve que ven que me dicen que cómo saco inventiva tan rápido. Ay, no sé, la verdad, hasta a veces lo sueño. Miren, ok, vamos a tejer dos vueltas, la vuelta 4 y 5, punto por punto. Ok, así, sin aumentos, sin disminuciones. Me dicen que de dónde saco la, cómo hago los patrones tan rápido. De veras que a veces hasta lo sueño. No es mala onda, los he estado soñando y los hago. Sí tienen que ver con figuras geométricas, lo más cercano a la figura geométrica que se me ocurra, y es donde saco los patrones. Para las que no sepan, yo estudié actuaría, yo soy matemática, entonces como que eso se me facilita, pero la verdad, cuando dejaban hacer una función o algo, una derivada o algo así, muchos de los que estudian matemáticas imaginan la curva, imaginan la sábana, imaginan así. Y eso me ha ayudado muchísimo, la verdad. Vean. ¡Ay, qué hermoso! Vamos a rematar. Y este lo voy a esconder. ¿Ok? Así. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿saben qué nos faltó? Un pompón. Pero vamos a pegar primero en la orillita. Ay. Así. Lo que no me acuerdo es si va un poquito al lado. Dejen, veo la foto. No, va en medio. Aquí. Vamos a pegar. Y voy a ponerle un pompón. Color blanco. Vean. Es que si se lo pongo muy grande, como que no. Entonces voy a agarrar un pompón pequeño. Ahí está. Que eso no lo mencioné en los materiales, pero ahorita lo voy a mencionar. Ahí está. Y lo pongo en el centro. ¿Ok? Ok, ya quedó. Espero que les haya gustado este tutorial. Yo lo disfruté mucho. Sí fue un reto sacar la cabecita. Pero vean. Los caireles, todo. Es mi versión de la pequeña Lulu. Espero que te guste. La muñeca mide 30 centímetros de alto. ¿Ok? Recomiéndame. Dile a tus amigas que me sigan. Espero que les gusten mis tejidos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.